Señor, ya vio las noticias. La información corre rápido, sobre todo cuando se trata de la guerra. Sí, lo sé. Hemos perdido varios hombres. Entre ellos al comandante Esteban, que estaba al frente. Esta tarde fui a dar el pésame a su esposa. Dios mío. Dios mío. Líbrame de este tormento, Dios. Dios. ¿Sí? Okay, hazlo pasar. Pasa, Carlos. Mi tan estimado amigo, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía por acá. Estabas perdido, ¿verdad? Bien, gracias a Dios, David. ¿Y tú? Muy bien. Trabajando como siempre. Ya sabes cómo es este trabajo. Te mantiene ocupado todo el tiempo, lidiando con los asuntos importantes de la gente. Me imagino que no debe ser nada fácil. Tú lo has dicho. No es nada fácil. ¿Y tú? Continúas atrapando a los malos, ¿no es así? Así es, David. Tú lo has dicho. Bueno, pues un poco de whisky para celebrar tan grata visita. No, gracias, David. Tú sabes que yo no tomo. Está bien. Pero, por favor, pasa y toma asiento. Y bueno, ¿qué te trae por acá? ¿Algo del negocio? Vengo a contarte una historia. ¿Una historia? ¿A qué te refieres con eso? ¿A algún chisme de la gente? ¿Una queja? Permíteme contártela. Necesito tu opinión. ¿Está bien? Verás, hay dos hombres en la ciudad. Uno es rico y el otro pobre. El rico tiene numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tiene más que una sola corderita que él mismo compró y crió, que ha crecido junto con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. La tiene como a una hija. Vino un día un hombre de camino al hombre rico, pero este no quiso tomar ni de sus ovejas ni de sus vacas para guisarlas, sino que tomó la tan preciada oveja de aquel hombre pobre. El que hizo eso merece un castigo y tiene que pagar. Manda a traer inmediatamente uno de tus hombres para que aprenda. Tú eres aquel hombre. Tú tomaste a la mujer de Esteban y después lo mandaste al operativo. ¡Por eso lo mataron! Lo asesinaste para quedarte con su mujer. Tú sabes cómo se manejan estos asuntos aquí. Tú mismo lo has dicho. Debes ser castigado por la ley. Pero no te preocupes. El que me envió no te castigará con la muerte. Pero no esperes que tu vida sea color de rosa después de esto.